todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como vuelve a ser el primer viernes de cada mes, tenemos un vídeo colaborativo con nuestro grupo, el Team Chap. Y en esta ocasión venimos a traeros un maquillaje inspirado en Egipto. Bien, he de decir que me ha costado bastante trabajo realizarlo porque he visto tantos maquillajes, tutoriales, que la verdad es que tenía alguna idea pero no sabía exactamente cómo realizarlo. Entonces he cogido un poco de cada foto, de cada vídeo que he visto y lo he adaptado un poco a como yo tenía la idea en mi cabeza. Y la verdad es que me ha gustado bastante. He de decir que a la hora de grabar el vídeo me ha costado bastante trabajo porque aparte de la luz, que no veo lo suficientemente bien con esta luz y que he tenido que recurrir e irme al cuarto de baño, al espejo, para poder hacer ciertos detalles del maquillaje que me costaban bastante trabajo hacerlo delante de la cámara. Pero bueno, he intentado grabar el máximo de detalle del maquillaje. La verdad es que me ha gustado mucho el resultado, los labios la verdad es que me han encantado. Lo que he hecho ha sido echar un poco de corrector, luego un poquito de la sombra que he utilizado para el párpado, que es como un doradito, y luego ponerle este detalle aquí con el delineador, así como una raya gruesa en medio del labio. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Lo que no he grabado ha sido cómo me he hecho la ceja, eso lo he hecho fuera de cámara. Pero casi todo lo demás pues lo he hecho o he intentado grabarlo lo máximo posible. Lo único que me he puesto ha sido lo que es el contorno, el bronceador y el iluminador. La base no me la he puesto porque hace demasiada calor y me iba a sacar un montón de brillo, se me iba a derretir el maquillaje. Digo, mira, paso de la base, entonces he utilizado solo lo que es el bronceador, el iluminador. Y la verdad es que yo creo que no ha quedado tan mal, a mí me gusta bastante. Lo que he hecho, esto también me ha costado muchísimo, podría haberlo hecho un poquito más grande, pero vamos, yo creo que así está muy bien. Así que nada, espero mucho que os guste. Os voy a dejar ahora a continuación con el paso a paso del maquillaje. Como ya sabéis, en la cajita de información voy a dejar los canales de mis compañeras del Team Chat y las que han colaborado para hacer este vídeo para que paséis por sus canales y veáis cómo ellas han recreado este maquillaje inspirado en Egipto. Y nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós!